privilegio de entrevistar a uno de los integrantes de la banda llamada Cien Pies, la cual marcó un suceso cultural importante de nuestra ciudad. Él es el guitarrista Claudio Cebeso, quien amablemente accedió a respondernos las preguntas hechas previamente en clase. Actualmente la banda no sigue vigente. ¿A qué edad empezaste a tocar la guitarra? Creo que más o menos a los 10 años, entre los 9 y los 10 años, por ahí. ¿Cómo aprendiste? ¿Cómo aprendí? Empecé a ir a esa edad, cuando me compraron la primera guitarra, de Daniel Miloco, un muchacho que es de acá, pero ahora está viviendo en Las Varillas hace mucho tiempo. Bueno, la mayoría de la gente lo conoce, ¿no? El hermano de Luis Miloco. ¿Quién fue tu modelo a seguir? ¿Modelo? Y muchísimo, porque yo escuchaba un poco de todo. Uno primero empieza escuchando lo primero que generalmente hace cuando va a ver una guitarra criolla, que es lo primero que tuve a mano, que sea Samba Mi Esperanza o algo de folclore. Dos grupos que a lo mejor ustedes no tienen mucho idea de que existieron, pero bueno, existieron y fueron los orígenes, ¿no es cierto? Spinetta, los orígenes del rock nacional. Y después, bueno, también muchas cosas extranjeras. Escuché lo primero que escuché fue Pink Floyd, los Beatles, obviamente, uno ya lo tenía muy, muy asimilado, muy, muy escuchado también, porque eran muy, muy populares, digamos, igual que ahora. En esa época también era muy conocido y se escuchaba mucho. ¿Cómo reaccionaron tus padres al saber que querías integrarte en una banda? ¿Mis padres? No, mis padres siempre me apoyaron, siempre tuve mucho apoyo y les gustaba, digamos, que haga música, que me dedique. ¿Te gustaría que alguno de tus hijos siga por el camino de la música? Sí, no, me encantaría. Creo que ninguno le ha pegado muy fuerte. Gabriel toca un poco la guitarra, le gusta, pero no como para dedicarse, digamos, armar una banda o estar en el tema. Le gusta, pero hasta ahí nomás. ¿En qué año surgió esta banda? ¿Cuáles fueron sus integrantes? ¿Y siempre se mantuvieron los mismos? A ver, yo estuve básicamente en 4 bandas desde que empecé. Te puedo nombrar las 4 y te puedo nombrar los integrantes. La primera banda es una banda que, digamos, la armamos para tocar en los bailes, que en esa época había muchos, la banda, digamos, se hacían muchos bailes. Ustedes a lo mejor no tienen mucha idea de lo que era un baile, porque ahora ya casi es como que están en extinción, viste, desaparecieron. Pero esa primera banda se llamaba Hipocampo y la constituían, a ver, Raúl Compagnuzzi, Mario Peretti, Miguel Alacino, Rolly Peretti y Rubén Cebeso. Después, digamos que Hipocampo fue allá por el año 80 y se armó allá por el año 82-83. Cien Pies se armó en el 84. Y seguimos hasta el 93, que se armó Profesor Neuro. Ahí Profesor Neuro, 93 más o menos hasta el 96. Y después, ya con, bueno, disuelto Profesor Neuro, en el año 2009, armamos junto con Rubén Cortés, que es un cantante de María Juana, Alex Campanuzzi en batería y Juan Pablo Estrada en bajo, una banda que se llamó Black Samson, que está y no está, digamos, en este momento armada. Estamos terminando de grabar una cosa y es como que, digamos, no está funcionando como banda, sino que estamos simplemente terminando de grabar un disco y no tocamos más desde hace como un año y pico. ¿Cómo nació la idea de crear una banda? Y la idea nace porque a uno le gusta esto y la forma de, digamos, uno toca un instrumento que básicamente no es para tocar solista, sino que para tocar en banda. Entonces, obviamente, directamente
digamos, el desenlace es que uno cree una banda. ¿Dónde fue su primera presentación? Nuestra primera presentación, sinceramente, ¿dónde habrá sido? No lo recuerdo. No lo recuerdo. Ya me falta la memoria. ¿Por qué eligieron ese nombre y de qué manera los identificó? Una charla entre los cuatro y no sé, ni recuerdo a quién se le ocurrió el nombre, ¿no? Pero de ahí surgió Cien Pies. ¿Seguís teniendo relación con los demás integrantes? Sí, tengo relación, sí. ¿Tenés alguna anécdota de alguna gira? El baterista era un obsesivo de cuidar las cosas, ¿no es cierto? Tener todo bien. Y se ve que en el viaje el resto no éramos a lo mejor tan cuidadosos como él, y veníamos en una camioneta mía y cargábamos todos los equipos atrás, ¿no es cierto? Y veníamos nosotros adelante y un vehículo atrás. Y en un momento los del vehículo de atrás nos empiezan a hacer señas de luz, y claro, los que íbamos en la camioneta, el baterista iba atrás. Y nosotros le habíamos acomodado todas las cosas, pero bueno, Mario estaba pálido y enloquecido de los nervios porque se le había caído redondante, había terminado en la banquina de la ruta, por suerte sin daños mayores. ¿Sí? ¿A qué te dedicas actualmente? Actualmente, bueno, soy contador, tengo el estudio y obviamente siempre sigo tocando el instrumento, aunque sea en mi casa, aunque no tenga banda, yo siempre estoy en esto, digamos. Siempre sigo con la música. Siempre tratando de aprender, estudiando, bajando cosas de internet, uno siempre trata de ir progresando. Bueno, queremos agradecerle a Claudio Cebeso por haber dedicado un rato de su tiempo para responder estas preguntas amablemente.